público querido, muchísimas gracias por continuar con nosotros y de verdad que nosotros estamos aquí en las grandes pláticas con nuestros invitados, aquí hablando de dónde son, que ahorita ustedes se van a enterar, ya comieron chapulines, ya se van a quedar aquí en Oaxaca, porque una vez que comen chapulines dicen que se quedan en Oaxaca, así es que ahí está su respuesta también, si era como por ahí andábamos yéndonos, ¿no? Después de cuánto tiempo ya te consideras oaxaqueño. Pero público querido, si usted se quiere llevar esos boletos para el próximo encuentro de chapulineros, que va a ser el domingo a las 12, hable al teléfono del estudio, que es el 205-6300. De igual forma, nos encuentran en el Facebook. Ahí está apareciendo en sus pantallas, aparecemos como MBM Deportes. Si usted quiere contactar a Gustavo, lo puede hacer en el Twitter, aparece como Gustavo MBM, el mío es Nayeli MBM, Pablo aparece como Pablo Vázquez MBM-bajo y nuestra página de internet es www.mbmtelevisión.com, donde usted puede seguir toda nuestra programación a la hora que usted guste. Y el 152 también tiene la repetición para usted, si no le dio tiempo de vernos en estos momentos que estamos en vivo, véanos más adelantito a las 11:30 y al siguiente día bien tempranito, nuevamente la información de Chapus, mañana a las 7 de la mañana, Gustavo. Tienes toda la razón, Naye, no hay pretexto para dejar de ver este gran programa de MBM Deportes, así es que no le cambie y continuamos con nuestros invitados, ¿es correcto o vamos a mañana? Claro que sí, pues continuamos con nuestros invitados, ¿qué te Perfecto, parece? Perfecto, venga. Oye, Iván, fíjate que a mí me gustaría saber cómo es que tú o ustedes como equipo, pero más tú como entrenador, le hacen para mantener a los jóvenes que tienen una edad complicada, ¿no? Que a veces están un poco rebeldes también, para siempre mantenerlos en margen, de que no salgan, de que no vayan a tomar bebidas como, que no sea agúgar, que toman a veces unas bebidas que son más rasposas. ¿Cómo le hacen ustedes para siempre mantenerlos disciplinados? Bueno, como lo comentas, la verdad es complicado, ¿no? Por la edad que están experimentando muchas cosas. Lo comentaba al principio, la parte física siempre es considerada la más ruda, ¿no? Entonces, en nuestro caso, tratamos de ser, antes que nada, amigos del jugador. Claro. Para que... Entenderlos. Para de alguna forma entenderlos, ¿no? Hay veces que el mismo jugador te comenta a ti cosas que ni a sus padres les comentan. Entonces, la confianza que pueden depositar en ti, de alguna forma nosotros la utilizamos para asesorarlos, ¿no? O comentarles ciertos riesgos de tomar alguna mala decisión. Claro. Sí es complicado porque a final de cuentas pues es personal, ¿no? No sabes si en verdad te hacen caso o no, pero por parte de nosotros pues ahí está la recomendación de hacerlo. Y aparte porque son figuras públicas, tienen que cuidar su imagen también, ¿no? Tienen que considerar antes que nada que el fútbol a veces lo toman como carrera, ¿no? Claro, entonces que mientras estén bien físicamente o estén sanos, todo se les va a ir dando poco a poco. Pero por ahí una mala decisión, algo que se vayan de fiesta con los compañeros, sí, o algo, alguna imprudencia, pues les puede costar eso, ¿no? Tienen entonces toda la razón, la verdad es que hemos sabido que hay jugadores que sí, de tantos casos, no, o hay quienes son muy pícaros y en la madrugada se andan saliendo ahí, se salen por la ventana casi, casi, no, chicos, tienen que llevar esa disciplina como es la carrera del fútbol, como tú lo comentas. Futbolista, ¿no? Y profe Ledesma, también, ¿ustedes cómo le hacen para tener la excelente condición y trabajar al puritito rayo del sol de los 12 del día de los encuentros que tienen? Bueno, hay una serie de situaciones que vamos manejando con los muchachos, desde sus evaluaciones físicas, antropométricas, médicas, determinamos sus porcentajes de grasa, sus porcentajes de músculo y en base a eso les dirigimos un trabajo en lo particular. Porque no es fácil jugar a las 12 del día. No es fácil. No es fácil jugar al fútbol de entrada, ¿no? En cualquier horario. Y ya después de eso vienen los niveles, ¿no? Lo que es la primera división hasta la tercera división. Ya es el sector profesional. Ya ahí no hay escuelita, no son fuerzas básicas, son resultados. Claro. Obviamente que en tercera, segunda división, tratas de formar todavía aprovechando la competencia, ¿no? Compites para formar. Y ya en lo que es la liga de ascenso, la primera división, pues ya es netamente competitivo, ¿no? Hay que entregar resultados porque si no, el tercer, cuarto partido, pues te dan las gracias y se acabó. Nosotros estamos inmersos en un proyecto. La tercera división ya tiene 4 años de existencia. La segunda división apenas está arrancando en su primer torneo en el sector profesional. Y tratamos de que todos los aspectos
científicos estén al servicio de los muchachos, ¿no? Toda la parte médica, toda la parte fisiológica, todos los controles, ¿no? No te voy a decir que hay controles de orina, sería muy sofisticado, sería caro tener ese tipo de controles para estar checando a los muchachos cómo vienen de glucosa, cómo vienen de una serie de situaciones, sí, que se puede medir y verificar que esa agua rasposa está siendo consumida y no el agua aguda. El agua rasposa. Entonces, esa la tenemos que controlar, ¿no? Hay sus momentos para todo. Perfecto. Hay su tiempo, ¿no? Entonces, hay que primero controlar el peso de los muchachos, ¿no? En las concentraciones, en la casa, hay que darle recomendaciones, como dice Iván, de que todos los alimentos chatarra los tienen así que dejar. Así es como debe ser, chicos. ¿Cuál debe ser? Llevar las cosas con calma. ¿Qué les parece si nos acompañan a una entrevista que nos concedió en exclusiva el director técnico de Chapulineros de Oaxaca, Carlos El Capi Ayala? Acompáñenos. Durante el entrenamiento de este día, Carlos El Capi Ayala platicó en exclusiva para MVM Deportes y nos dio sus impresiones sobre el partido pasado ante Tampico Madero. Mira, más allá del resultado, creo que para nosotros este partido representaba un buen parámetro, ¿no? Sabemos de la capacidad de ese equipo, sabemos del peso de la afición y de alguna manera sabíamos lo complicado. Créelo, el 3-0 está muy pesado en relación a lo que esperábamos, pero en fin, es una derrota y nos deja muchas cosas que rescatables. Sí, y platiqué ya con los muchachos, sobre todo para ubicarlos, para darle ánimos para este partido. La derrota llega, pues lógico, trata uno como entrenador o como grupo a alargarla lo más que uno pueda. Llega en la fecha 4 y creo que es buen momento, ¿no? Ya está, son cosas que no se pueden modificar o cambiar, pero sí nos debe dejar pues mucha enseñanza también. Creo que a veces de las derrotas valora uno muchas cosas, en lo positivo como en lo negativo. El Capi Ayala nos comentó que a pesar de todos los factores que están en contra cuando juegas de visita, aceptan su responsabilidad en la derrota. Nosotros tuvimos dos opciones. Nosotros realmente jugamos buen fútbol 20 minutos. Tuvimos las mejores dos opciones de gol, un mano a mano de Orlando y una llegada frontal de Jaramillo. Desafortunadamente las fallamos y posteriormente a esto ellos nos hacen el primer gol. El segundo gol pues ya fue un penal muy muy dudoso, porque fue dentro del área y obviamente para nosotros pues no era más. Sin embargo, sabíamos pues de lo que pesa esa localía y ahí está, ¿no? Creo lo que nosotros asumimos nuestra responsabilidad, no echamos culpas, pero sí nos abre los ojos en el sentido a tratar de corregir ciertas desatenciones que tuvimos en el sector defensivo. El estratega oaxaqueño sabe lo que representa el próximo rival y que el espectáculo está garantizado el próximo domingo. Es América, es buen equipo, venimos con los mismos puntos. Sabemos en cuestión de fuerzas básicas, de equipos profesionales, lo que representa América. Entonces creo que el espectáculo está garantizado. Sin duda alguna estamos comprometidos en buscar el triunfo y esperamos en Dios todo salga bien. Ningún equipo es fácil y el torneo nos irá dando el parámetro para saber hasta dónde podemos llegar. Sin duda, ninguno es fácil, ¿eh? Todo equipo tiene su grado de dificultad, lo va a tener. Y eso es lo que hace más bonita esta competencia y esta división en estos momentos. Enfrentarse a jugadores que ya tienen un proceso y enfrentarte a jugadores que pues, ya han trabajado varios años juntos. Pero eso es lo padre, o sea, el fútbol no tiene palabra de honor. Este equipo se acaba de formar, pero la actitud y la voluntad que tienen los muchachos a la hora de entrar al campo creo que es digna de tomarse en cuenta. Y bueno, poco a poco el mismo torneo nos va a ir dando parámetros para saber hasta dónde podemos llegar y en especial pues dedicamos este partido también a toda la afición. Por último, el timonel oaxaqueño invitó a la afición a hacerse presente en el Benito Juárez el próximo domingo. No, nada más invitarlos el día domingo al Benito Juárez en punto de las 12 del día. Esperamos contar con su presencia y saben que el triunfo va dedicado a la afición de los chapulineros.
Con imágenes de Antonio Coronel e información de Alfredo Canseco, MBM Deportes. Público querido, ven nada más, con qué sonrisas. Nosotros siempre lo recibimos a ustedes, pero tenemos que irnos a un corte. No me digas eso, claro. Puras malas noticias. ¡Vamos a nuestro corte! Y después del corte, continuamos con más del Jueves de Chapus y de Tigrillos. Acompáñenos. Mi nombre es Frederico Ganga, jugador de delantero, jugador de Chapuleneros. Síguenos en MVM Deportes.